Y bueno, voy a darles como unas pautas de cómo yo hago el proceso. Entonces, sé que, como les digo, las personas que están acá tienen mucha más experiencia y tienen como su método, y cada persona tiene un método de trabajar. Pero pues le quiero comentar para que de pronto se lleve una idea de cómo yo lo realizo, para que así lo hagamos. Entonces, lo primero es que tenemos que organizarnos. Definitivamente la organización es súper importante. Siempre trato, ¿qué hago? Cojo una lista de clientes y lo organizo por dirección. ¿Para qué? Para que no tengamos que desplazarnos mucho tiempo del uno del otro, ¿sí? Entonces la idea es concretar las citas en una zona específica y que no nos superemos unas 10 cuadras a la redonda. Con eso, si un cliente está ocupado y no nos puede atender, podemos pasar a donde el otro, y así sucesivamente. Creo que esto ha sido como exacto, sí señora, como trazar una ruta. El otro es tener una agenda donde, si el cliente a ti te dice a las 2 de la tarde el día miércoles de la próxima semana, se agende directamente, sea devolverle nuevamente la llamada o sea la cita como tal. Entonces, siempre trabajo con citas. Cuando tomo la base de datos y algún cliente no me contesta, por eso lo hago en la ruta. ¿Por qué? Porque si el cliente no me contesta, yo paso directamente, entonces busco el contacto, pregunto a la persona en caso de que tenga el nombre y si me puede atender, o sigo con mi ruta y le saco la cita personalmente. Actualizo los datos porque posiblemente ya he hecho tres contactos, siempre trato de hacer tres contactos. Si en los tres contactos no me contesta o no llego a tener información de ello, lo que hago es visitarlo personalmente. Llevar una agenda de citas y definitivamente tener como la organización del tiempo. Si yo, digamos, yo siempre llamo en la mañana cuando ya he despachado a mi hija para el jardín, para el colegio, que no tengo cosas que hacer y no tengo ruido en la casa, porque eso es algo también muy importante. Y el seguimiento como tal. Cuando ustedes tienen seguimiento de sus clientes, ahí viene lo importante. Si un cliente a ti te dice, esta semana no puedo atender, pero la próxima sí, el día miércoles, definitivamente agéndelo y no se pasen de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya me pasó. Cuando yo empecé, un señor me dio una cita a las 2 de la tarde y a mí se me olvidó. Y cuando lo llamé, ya eran las 4 y ustedes vieron. Me hizo sentir horrible porque me dijo, Patricia, tú esperas a las 2 y media de la tarde. Yo soy una persona muy ocupada. Entonces, pues yo te espero hasta la próxima semana. Me vuelves a llamar a ver cuándo te puedo dar la cita. Entonces, definitivamente ahí entendí que si ustedes le dicen, está bien, lo llamo la próxima semana, el día miércoles, ¿a qué horas? Los clientes siempre o los empresarios siempre van a decir, llámeme la próxima semana y ahí miramos. Entonces, traten siempre de concretar. Bueno, ¿la próxima semana cuándo? El martes está bien, lo llamo a las 2 de la tarde, así sea para devolver la llamada. Siempre ustedes concreten la cita. ¿Para qué? Para que no se les olvide. Y que ustedes cumplan ese horario y diga, ay, sí, yo ya le había dicho que me llamara a las 2 de la tarde. Bueno, no la pueden, o no lo pueden encontrar, pero le dejan el mensaje y él va a tener como esa recordación. ¿Listo? Cuando tenemos contacto dentro de la llamada, entonces lo primero es saludar, buenos días, bueno, no, buenas tardes, presentarse con nombre y apellido. Entonces, mi nombre es Patricia Romero y de dónde nos comunicamos. Estamos hablando de Amarillas Internet. Solicitar el nombre de la persona que contestó el teléfono. No importa que sea la secretaria, el celador, el asistente, la esposa. Bueno, no importa por qué, porque tenemos que tener un nombre con que referirnos a esa persona. Cuando nosotros tenemos ese nombre a referirnos a esa persona, llegamos a tener un contacto o una confianza con el cliente o con la persona que nos está hablando. Entonces, es de suma importancia. En el protocolo de call center se maneja mucho eso.
¿Por qué? Porque llega a tener una conexión, ¿sí? Y cuando tenemos conexión, podemos llegar a tener resultados en la llamada. Porque no es lo mismo decirle, señor, ¿cómo está? O sí, señor, que lo mismo decirle, señora María Elena, ¿cómo le ha ido a usted? En este momento le estamos llamando a Amarillas. Señora María Elena, ¿cómo le fue a usted con su anuncio? ¿Cómo personalizar la llamada? ¿Sí? Eso es algo súper, súper importante. Ya después de que tenemos el nombre, pues detectamos, o lo importante es saber si es la persona encargada de tomar la decisión de la compra de la publicidad o de la renovación o del anuncio como tal. ¿Sí? Entonces solicitamos si es la persona encargada. Allí es cuando nos encontramos de pronto con la secretaria, el asistente, nos va a decir, ah, no, yo soy Milena, pero yo no soy la persona encargada. Es mi jefe no está. Ah, bueno, ¿cuándo lo puedo localizar? ¿En 1 hora, en 2 horas, mañana, está viajando? Bueno, según lo que él, o la persona que nos informe, que nos dice, estar muy atento, siempre escuchar. Entonces, tratar siempre, siempre yo trato de sacar el nombre de la persona encargada. Porque no es lo mismo llamar a decir, ¿quién es la persona encargada de la publicidad? A decir, hágame un favor, la señora María Elena se encuentra. Entonces es de suma importancia llegar a conseguir el nombre de la persona que toma las decisiones para nosotros poder tener contacto con ella. Si es la persona encargada, pues fabuloso. Entonces ya uno le brinda la información de por qué y para qué le estamos llamando. No le estamos llamando de Amarillas, nosotros somos una empresa de publicidad, estamos brindando anuncios publicitarios, tenemos nuestro propio portal, manejamos todo lo de indexación a Google, con palabras claves, fotos, videos. Si es una renovación, entonces pues es importante saber cómo le fue con el anuncio, si escuchar mucho, mucho, mucho al cliente para saber definitivamente cuáles son sus necesidades, ¿sí? Importantísimo y que por favor no se les olvide cuando tengan contacto con el cliente, generen su base de datos, actualizarla siempre. Señora María Elena, el número de teléfono en cual lo puedo contactar, la dirección es esta, si tienen la dirección, es correcto, tienen otra sucursal, ¿sí? ¿Cómo se llama? Siempre hacerle recordación de cómo se llama la empresa, porque muchas veces encontramos empresas que ya fueron liquidadas, pero en ese momento se encuentra otra empresa. Entonces, cuando empezamos a hablar de que vamos a contactar, no sé, a Adidas y resulta que ya no está Adidas, sino Nike, entonces, pues estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, es como actualizar siempre esa información, tener actualizada siempre la base de datos para mejorar ese contacto y para definitivamente hacernos el trabajo más fácil. Porque no es lo mismo estar llamando, llamando y que nadie te conteste a que definitivamente siempre tengas el contacto, ¿sí? Brindar todos los beneficios. Nunca o nunca no. Hay personas que dicen, bueno, ¿y eso cuánto vale? Yo siempre prefiero sacar la cita para brindar los valores. Porque, bueno, les digo, estamos manejando precios desde 105 mil hasta 3.250.000, ejemplo. Pero pues depende de la necesidad, de la capacidad que tenga pues el empresario de cancelar. Eso lo hablamos directamente en la cita. La idea es que conozca los beneficios. Porque si empezamos a hablar, no, pues tenemos un anuncio que cuesta 200, otro que cuesta. Entonces simplemente ellos se van a llevar la información, pero la idea es enamorarlos mostrándoles la información. ¿Sí? El cierre de llamada. Cuando sí, se llamarán ese precios promedios, si sí, hacemos precios promedio, le brindamos como precios promedios para que ellos se lleven una idea, pero que siempre es como tratar de mostrarle primero todos los beneficios y ya después uno dice, le cuesta tanto, ¿sí? Y además que uno tiene que llegar a conocer al cliente para así poderle brindar el anuncio correspondiente a ello, porque no es lo mismo ir a Coca-Cola a brindarle un estándar a un prime, ¿sí? O una empresa grandísima, que a una persona que tiene, no sé, una ferretería y simplemente es un almacén. Entonces no es lo mismo. Es siempre primero como captar
de qué manera es su empresa y qué capacidad pronto de pago. Que no hay que subestimar a la gente, no hay que subestimarla. Pero yo siempre empiezo en la visita a ofrecer lo del gol hacia atrás, ¿sí? Ya se me dicen, no, sí está interesante, pero no es mucha plata. Ah, bueno, pero está este, hasta que definitivamente llegó hasta el más pequeño. Cuando hacemos el cierre de la llamada, solicitamos la información de si tiene internet y PC, porque yo, la verdad, pues no tengo un internet móvil, entonces lo que hago es en mi celular, ¿sí? Para que ellos vean que los anuncios también se pueden abrir en mi celular. También manejo una ayuda de ventas que es una carpeta con toda la información de los anuncios, pero definitivamente descubrí en mis citas que mostrarle al cliente como tal, cómo se ve el anuncio, cómo se busca. Ustedes pueden buscar un anuncio que ya esté posicionado, le enseñan o le muestran cómo entra cualquier persona a buscarlo y que salga nuestro anuncio y cómo está posicionado el cliente y decirle, se puede llegar a estar así. Eso es fabuloso. Creo que eso es una de las mejores estrategias que Chile me enseñó y es fabuloso porque me pasó, yo tenía un cliente, le mostré con la ayuda de ventas. Me dijo, sí, eso está como interesante. Y me dijo, pero eso cómo se ve. Y le dije, le mostré mi celular, le dije, mire, usted busca así y así pueden llegar a encontrarlo. Y le saqué el anuncio y me dijo, claro, eso sí ya es otra cosa. Entonces ahí cada cliente te deja algo y todos los días uno aprende algo de un cliente diferente. Entonces eso me ayudó a entender que definitivamente hay que mostrarle tal cual se ve el anuncio y cómo puede llegar a hacerlo. Entonces, directamente nosotros tenemos que mirar qué anuncios tenemos posicionados y hacer el ejemplo con ellos. ¿Listo? Cuando ya nosotros no manejamos el tema de la tablet ni el internet, podríamos, no sé, a veces sugiero que se tomen fotos de los anuncios, puede ser en el PC, crearse como una carpeta y así poderlos mostrar como físicamente cómo se ve. Sí, porque no es lo mismo decirle, yo vengo a ofrecerle un anuncio que viene la descripción, viene un banner lateral, viene una foto, sí, todo ello, a mostrarle tal cual como se puede ver. Entonces eso enamora. Entonces siempre, y si no tenemos esas herramientas, pues siempre llegar a generar la información de si tiene internet y PC, ¿sí? Lo que dice la señora Marielena es cierto, no hay que garantizar el posicionamiento al cliente. Simplemente hay que siempre recordarle que es un trabajo en equipo. Nosotros no somos vendedores. Definitivamente la palabra vendedor no. Vendedor es cuando tú comercializas un artículo. Nosotros somos asesores comerciales. Nosotros lo asesoramos para que utilizando las herramientas que Amarillas Internet le ofrece, definitivamente puede llegar a un buen posicionamiento. Pero es en conjunto. No hay que abandonar al cliente si definitivamente no hay que abandonarlo, pero sí llegar a darle la responsabilidad de su publicidad. Porque un ejemplo que nos da claro la señora Mariana es, usted saca 1.000 tarjetas y contrata y las deja en la vitrina, entonces ahí no, nadie lo va a conocer porque deja sus tarjetas en la vitrina. Es lo mismo que pasa con Amarillas Internet. Si él no utiliza las herramientas que nosotros le ofrecemos, definitivamente no va a tener como lo que, exacto, gestores de marketing. No va a tener resultados. Entonces, sí es dejar clara esa parte. En cuanto a la llamada, entonces despedirnos, darle gracias por la atención prestada, siempre es el protocolo, porque nos está brindando tiempo. Entonces, sí darle las gracias
y siempre darle la recordación de la hora y la fecha de la cita, ¿sí? Entonces, señora Marilena, gracias por atenderme. Le recuerdo, entonces, la cita para el día miércoles, no sé, 27 de abril a las 2 de la tarde, ¿sí? Para que siempre tengan como la recordación. Y agradecerle, sí, por la oportunidad o por la atención que nos prestó. Cuando yo a ellos les digo o los contacto para ofrecerles los servicios, es brindarles, que nos brinden la oportunidad de mostrarles las herramientas por medio de una cita, ¿sí? Porque cuando a uno lo contactan y nos pasa a nosotros, que nos llaman de un servicio a ofrecernos telefónicamente, uno dice, ay, ahorita me va a empezar a ofrecer y ofrecer, y que no tengo tiempo, estoy ocupada, y por lo general los empresarios siempre vienen ocupados, entonces uno como que, ay, no, pero es más, a veces uno ni siquiera presta atención. Entonces, siempre recalcarles que el motivo de la llamada es para que nos brinde la visita o la cita para mostrarle todo el tema de las herramientas, ¿sí? Porque venderles telefónicamente sí podemos llegar a hacerlo, pero nosotros enamoramos es por el visual, definitivamente eso está comprobado. Entonces es de suma importancia tener en cuenta ello. Entonces, importante cuando realicemos la llamada, siempre estar en un ambiente sin ruido. Lo que yo siempre les aconsejo es que habemos muchas amas de casa que definitivamente este trabajo es una bendición porque podemos compartir, como les digo, con su familia, con sus hijos. Pero llamar a un cliente cuando estemos haciendo el almuerzo con la olla pitadora, cuando el niño está llorando porque tiene hambre, eso definitivamente no presenta, no tiene carta de presentación. Porque ante todo, somos una empresa o somos una compañía y tenemos que mostrar eso a la cara del cliente. Entonces, es como darle seriedad, ¿sí? Entonces, sí les aconsejo que tengan como su espacio donde ustedes puedan definitivamente tener el tiempo suficiente para hablar con un cliente sin que vayan a tener ustedes interrupción y sin que tengan un ruido alrededor. Entonces, es de suma importancia. Escuchar atentamente al cliente, siempre. Todo lo que se diga en una llamada es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando un cliente no cree en la publicidad o es un cliente nuevo y dice, ¿eso para qué me va a servir? Si ustedes no lo escuchan, ¿el para qué me va a servir? Pues simplemente se les va a ir la venta porque ustedes empiezan a darle toda la información y nunca escucharon el para qué me va a servir. Que es cuando ustedes, para que genere más rentabilidad, nosotros lo que hacemos es trabajar mutuamente con usted, brindarles unas herramientas espectaculares que tiene nuestro producto, para que para llegar a que por Google ingresen y hacerle como la asesoría de cómo puede hacer más rentable. Entonces, estrategias hay muchas, la idea es que esta capacitación siga generando ese tipo de tips para ustedes. Y para que lleguen a tener muchas más herramientas. En cuanto a la llamada, entonces continuamos, no tutear al cliente. Definitivamente, llegar a tener una confianza siempre es con respeto. Protocolo de llamadas, nunca se tutea a un cliente. Así se tenga mucha confianza con el cliente, pero es un cliente. Entonces, siempre tratarlo de usted y, como les digo, llamarlo siempre con el nombre. Si dice con nombre o apellido. Si en caso de que ustedes el nombre sea muy extraño o definitivamente no lo escucharon bien, discúlpeme, me recuerda su nombre, hay que pedir disculpas. Pues uno si no escuchó bien, perfecto, por eso es importante siempre estar atento a todo lo que diga. Responder con seguridad y definitivamente no mentir en todo lo que se le diga al cliente. Por eso es importante no decirle que va a tener posicionamiento, que mañana va a ser en la primera página, que en 8 días, no. O sea, hay que ser muy claro con el cliente y nunca decirle mentiras. Porque de pronto por ganar un cliente con una mentira vamos a perder 10. Porque simplemente cuando
ya no encuentre lo que nosotros le ofrecimos, va a, detrás de un cliente satisfecho se van 10. Eso está comprobado. Entonces, no hay que mentirle al cliente. Nunca se comprometan con algo que no tiene. O no nos inventemos la información. En caso, digamos, hoy estuve llamando a un cliente y me decía, ven, pero yo estaba con un asesor que se llama tal persona. Le dije, la verdad, en este momento no tengo la información. Me dijo, ¿y cuándo venció mi anuncio? Entonces, voy a averiguar exactamente porque estoy llamando a clientes que se le vencieron en el 2012. Efectivamente, se le venció en noviembre del 2012 y averigüé si el asesor comercial estaba habilitado para pues darle la información porque es algo que tenemos que respetar mucho, aunque el anuncio ya está totalmente vencido, venció en el 2012, pero nunca se fidelizó y ahí se pierde el seguimiento. Por eso hay gente que vende mucho, pero no está pendiente de sus clientes y cuando llega el vencimiento hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque es un cliente de ustedes. Pero cuando abandonamos los clientes, pues definitivamente ya queda para cualquier otro distribuidor que pueda concretar la venta. Entonces volví a llamarle y le di la información. Yo pude haberme inventado, ¿no? Hace 2 años se le venció. Pero hay que siempre confirmar. Se le pide excusas de que no tiene la información en ese momento, pero se concreta y se le da la información correcta. No comprometerse con lo que no se puede cumplir, entonces el cliente les dice, pero yo voy a estar en la primera página, nunca decirles que sí, porque es algo que ustedes o todos conocemos que es en conjunto que se tiene que hacer. Siempre hablar en un tono muy tranquilo, siempre, a veces hay clientes que están muy molestos porque ya fueron clientes de nosotros, conocen de amarilla y nunca llenaron las expectativas, nunca les cumplieron. Entonces hemos encontrado clientes que no están satisfechos, que definitivamente no nos quieren atender, nos tratan muy mal. Entonces, simplemente estar muy tranquilo y saber que tenemos que solucionarle al cliente. Lo importante de ello es que nosotros tenemos la oportunidad de darle solución al cliente. Entonces, solucionemos, recuperemos esos clientes que están insatisfechos para que así podamos fortalecer esta compañía que es excelente. Realizar el seguimiento de los clientes y siempre cumplir los horarios de las llamadas y las visitas. Entonces, lo que yo siempre les digo, si el cliente les dice a ustedes que lo llamen la próxima semana, entonces por eso les aconsejo es que les den un día y una hora y lo anoten en su agenda y lo hagan. Siempre lo hago así porque hay que tener ese seguimiento. Entonces, si el cliente me dice, el miércoles de la próxima semana, a las 2 de la tarde, perfecto, entonces a ese día llamo. La cita el 2 de mayo, si hasta el 2 de mayo te puedo recibir, entonces regálame una llamada el día antes, perfecto. Entonces uno tiene que hacer como ese seguimiento y ese cumplimiento, por eso todo hay que apuntar. En cuanto a las objeciones, cuando un cliente entonces a uno llama y le dice, no, pero es que no, lo que pasa es que yo en ese momento ya tengo mi página web, la estoy creando, la estoy haciendo. Entonces, uno lo que le brinda es, claro, sí señor, yo lo felicito, definitivamente una página web es súper importante para una empresa, pero cuénteme, nosotros podemos ayudarle a potencializar esa página web porque podemos ligarla al anuncio. Adicional que el que conoce su página web es el que conoce la dirección como tal para que pueda llegar a su página web. Nosotros, ¿qué le ofrecemos? Las herramientas para que usted llegue a tener como ese posicionamiento por medio de palabras claves. Entonces ya empezamos a darle los beneficios que todos ustedes ya conocen, ¿sí? Tengo publicidad con la competencia. Les cuento un caso particular. Un día llegué a visitar a un cliente y el cliente me dijo, bueno, Patricia, ¿y ustedes qué me ofrecen? Entonces empecé a brindarle los anuncios, los beneficios de del anuncio
y le entró una llamada y el señor se reía y me decía, adivina quién viene. Y yo le dije, ¿quién? Me dijo, viene tu competencia, viene Páginas Amarillas. Entonces vamos a ver quién me da más. Y yo, imagínense, era como mi tercera cita, entonces yo quedé así como, ah, bueno, no, yo no, perfecto, me parece maravilloso, o sea, no voy a, o sea, no, yo no entré a hablar mal de ella, no, simplemente le dije, pues señor Carlos, definitivamente yo se le brindo la oportunidad de esto, de esto, nuestros anuncios se ven así. Y ese día, ay, gracias a Dios, yo vi mi tablet y le mostré cómo se veía el anuncio. Ese señor quedó maravillado. Me dijo, wow. Me dijo, está muy bien. Muy bien, Patricia, pero entonces esperemos a ver qué me ofrece Páginas Amarillas. Yo le dije, no, está perfecto. Entonces, pues, dígame cuándo lo llamo. Me dijo, llámame en una hora porque la niña se demoró. Entonces, cuando yo iba saliendo, ella iba entrando. Dije, listo, perfecto. ¿Qué sucedió? Que fui a visitar a otro cliente y lo llamé y me dijo, listo, voy a hacer la publicidad con ustedes. Y ya tengo con Claro. Claro, en este momento está implementando publicidad, entonces es otra competencia de nosotros. Pero los precios definitivamente no se comparan con los de nosotros. O sea, nosotros no tenemos comparación. Y eso es algo que ustedes tienen que llevar muy en alto porque nosotros, con todo lo que le ofrecemos a un cliente, a veces a mí me parece hasta muy económico para un empresario brindarle todos esos beneficios. Pero la idea es contagiar a todo el mundo de amarillas y que lleguemos a tener tantos distribuidores y tantos anuncios que lleguemos a montar ese call center que queremos y que nos llamen así como llaman a Claro, como llaman a TV a pedir sus servicios, así tenemos que llegar a ser nosotros. O ese sería lo maravilloso de este negocio. Otra objeción es porque no tiene dinero. Entonces, algunos no les gusta brindar financiación. Y está perfecto. La idea siempre es venderlo de contado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros demoramos haciendo un anuncio es máximo una hora, hora y media. ¿Qué sucede con la financiación? Que yo, en lo personal, no le pongo barreras al cliente. Si él me dice, es que no tengo plata, Patricia, definitivamente no tengo plata, ahorita no lo puedo comprar, no lo puedo adquirir porque es que estoy muy mal. Bueno, ¿cómo le sirve? ¿Cómo me lo puede pagar? ¿Sí? No hay que darle una financiación muy larga porque pues así no podemos llegar a tener mucha rentabilidad. A menos que nosotros lleguemos a vender muchos anuncios, entonces lo que yo hago es llegar a decir el 15 de cada mes. Entonces pongo a 3, 4 clientes que me paguen el 15 y el 30. Entonces ahí yo voy a ver mi plata. Si yo trabajando por un mínimo espero 15 días para que me paguen, ¿sí? Mi salario, que me va a llegar la mitad, que son 400 mil pesos, porque yo no hago 3, 4 vendas y le ayudo a un cliente para que si no puede pagarlo de contado me dé la financiación y entonces pongo las mismas fechas, ¿para qué? Para que ese día yo aparte de tener dos citas vaya y cobre mis 3, 4 anuncios y así voy a tener como esa rentabilidad. Entonces, así lo hago personalmente. Tengo así tres clientes y ya. Entonces, lo hago como en máximo dos, tres de contado. La idea es no financiar un estándar y un código amarillo, eso sí, no, porque pues son 200 mil pesos. Entonces, que me digan, no me lo puede pagar el día que se lo sale, perfecto, pero a los 8 días entonces pasa por el dinero. ¿De acuerdo? O sea, hay que darle facilidades al cliente. A los clientes nos ponen muchas barreras. Y yo les contaba una experiencia que tuve con un cliente. El cliente me decía, bueno, Patricia, lo que pasa es que yo, pues, no sé, eso sí está muy bueno, pero es que yo tengo un socio. Y pues me toca mirar con mi socio a ver si puedo comprártelo. Y la otra es que yo no tengo toda esa plata. Entonces yo le decía, bueno, por su socio, entonces hagamos una cita con su socio, yo le muestro todos los beneficios,
así como se los estoy enseñando, señor Yesid, y perfecto, pues tomamos la decisión, pero pues sí me gustaría hablar directamente con su socio, porque no es lo mismo que le pase la onda y decir, sí, eso está como muy bueno, pero vale tanto, él no va a ser comercial, simplemente lo va a decir, vale y pues sí, está como chévere. A que un asesor como nosotros le brindemos todos los beneficios. Entonces, definitivamente, si tiene socio, también se necesita con el socio. Entonces, el señor me decía, y la otra es que no tengo plata. Yo, bueno, ¿cómo me lo puede pagar? Podemos empezar con el 50% y el otro 50% a los 15 días. Bueno, Patricia, eso está como chévere. Bueno, hagamos algo, venga el sábado. El sábado yo fui, no existía ningún socio. Me dijo, bueno, entonces, yo vengo a instalar, ya tengo todo listo, entonces, si usted me permite, me demoró una hora instalándole el anuncio y le digo cómo tiene que manejar las herramientas, perfecto. El señor efectivamente duró conmigo y me dijo, bueno, Patricia, entonces tengo que hacer esto, esto, y yo, sí, igual cualquier cosa que necesite, con mucho gusto, y sacó la plata y me la entregó completa, o sea, me la pagó. Yo iba a ir a por una financiación y él me la pagó de una vez. Entonces, pues ahí es cuando uno tiene que subestimar al cliente y definitivamente no ponerle las barreras porque uno mismo le pone las barreras. Si yo le hubiera dicho, ah, bueno, no tiene plata, entonces cuando paso, ni siquiera vengo el otro mes. Entonces, definitivamente, siempre hablar como con propiedad de que ustedes son los que tienen que hacer ese proceso y que ustedes tienen como el manejo, ¿sí? De la situación. Que hay que financiar, yo le ayudo. Que siempre tratar y estar como dispuesto a ayudarle al cliente. ¿Para qué? Para que él se beneficie. Es que definitivamente tenemos que convencernos de que el que no tenga la publicidad amarilla, el que se lo está perdiendo es el empresario. No nosotros, porque si nos vamos en simplemente pensar en nuestra comisión, pues no, definitivamente es pensar en que le vamos a ayudar al cliente. Entonces, yo le puedo ayudar con esas herramientas, Amarilla le ayuda con esas herramientas. Cuando un cliente dice que no le funcionó el anuncio, que no cumplió con sus expectativas, que lo robaron, entonces, como les decía anteriormente, siempre es, bueno, porque siempre escuchan al cliente, que se desahogue, que muestre por qué motivo. Entonces, ya uno llega a decirle cómo le puede solucionar. Yo siento que Amarilla nos brinda la oportunidad de ganar excelentes comisiones para poder decirle, bueno, si usted me compra un año, entonces le puedo regalar el otro. O llegar a decirle, yo le obsequio esto. O sea, enamoren a sus clientes. Siempre ganen sus clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Fidelizándolos. Definitivamente fidelizarlos. ¿Y cómo los fidelizamos? A cualquier persona y hablo personalmente. Si a mí me dicen que vale 600 mil pesos, pero por ser a usted, señora Patricia, le voy a dar un 10%, usted lo va a descontar 60 mil pesos, créanme que yo lo compro, porque estoy teniendo una atención con el cliente. Y eso a cualquier ser humano le gusta. Todo lo que tengan atención con uno, a uno le gusta. Entonces, tengan ese tipo de atenciones con sus clientes y les va a ir muy bien. O bueno, personalmente lo hago. Como les decía, esto es algo que es como un testimonio de lo que yo estoy brindando porque me ha ido excelentemente bien. Yo estoy feliz con Amarillas. Y gracias a la señora María Elena y a Shirley y a todos los que me han enseñado. Pero yo sé que acá en la sala hay personas que llevan 7 años con amarillas, tienen 6 años y tienen mucha más experiencia que la mía. Pero quiero animar a las personas nuevas como yo, que definitivamente eso sí, sí existe y sí se puede. Definitivamente yo dije, no vuelvo a firmar un contrato en una empresa. No lo volvería a hacer. O bueno, no sé, creo que la situación puede llegar, a uno le puede cambiar muchas cosas, pero no, creo que definitivamente yo voy a estar al lado de la señora María Elena muchísimo tiempo.
y a la de amarillos, porque esto es increíble y es de verdad. A veces, y tengo varias compañeras que todavía siguen allá y siguen cumpliendo sus 8 horas, a veces 10 horas, y tienen sus hijos, y yo les digo, yo estoy feliz. Pero uno a veces siente miedo, y cuando el miedo es algo que no te deja surgir, porque uno dice, ah, pero es que si yo me voy, el sueldo para conseguir trabajo, pero uno siempre tiene que arriesgarse en la vida, siempre. Entonces, nada, yo sí los invito a que conozcan esto, se enamoren de esto y se propongan metas, metas que puedan cumplir, ¿sí? Yo les voy a decir es que van a salir un día y van a vender 20 anuncios. Puede llegar a pasar. Y pueda que muchas personas lo hayan hecho, pero pues no. No, no sé. Yo lo máximo que hice fue vender 3 anuncios un día. Entonces, pero es satisfactorio total. Y ante todo el tiempo, no voy a estar estresado, definitivamente es su empresa. Entonces, y hay mucho para hacer, o sea, para todo el mundo hay. Entonces, sí los invito a que hagan mucho dinero tranquilamente. Que hay que tener dedicación, sí. Porque si yo salgo hoy, pero mañana no, pero pasado mañana tampoco, porque es que está lloviendo. Yo he salido lloviendo, la verdad. Me he pegado unas lavadas con Bogotá. Pero me ha ido bien, ¿sí? Entonces, si yo tengo citas, llueva, truene, tengo que ir. Si está haciendo mucho sol, pues bueno, bloqueador y a caminar. Entonces, es constancia, disciplina y organización. Definitivamente es eso. Y nada, muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, entonces voy a tratar de leerlas todas. Lo que les decía, ténganme paciencia porque estoy hasta ahora aprendiendo a manejar la plataforma. Cuando repiten esta capacitación, Leonardo, la verdad, esto se va a hacer los viernes. Que tengo de pronto para la próxima semana, lo que quería hacer con la señora María Elena era grabar algunas llamadas que yo realice para mostrarles cómo se puede realizar o cómo lo hago para que puedan hacerlo. Que si he cerrado ventas por teléfono, apunto. Sí, se puede. Realmente una señora me pidió los costos. Y yo le dije, pero la idea es que nos brindan la visita. Me dijo, pues sí, Patricia, pero es que yo no tengo mucho tiempo, entonces cuéntame. Empecé a ofrecerle los anuncios que en ese momento estaban vigentes, cómo realizaban. Le dije a la señora, ¿usted tiene un computador a la mano? Ella me dijo, sí, claro, sí, señora. Entonces le dije, entonces hagamos lo siguiente. Entonces lo que yo hago es mostrarle, como les decía, un anuncio ya posicionado. Entonces le digo, en Google, por favor, ubíquese, ingrese Media Pantalón, que es un anuncio que está muy bien posicionado, y va a buscar que le aparece en la primera página. Entonces me puede leer, entonces la señora sí me aparece Medias Borrego, no sé qué. Yo le dije, ahí dice www.amarillasinternet.com, ese es un cliente de nosotros, entonces por favor ingrese ahí y ahí va a ver los anuncios. Entonces sí se puede, claro que sí se puede, sí puede uno llegar a vender telefónicamente y es la idea. Trato que no sea por lo que les digo, es muy visual, hay gente, las personas empresarias viven demasiado ocupadas y entonces no van a prestar como la misma atención. Se dieron las cosas con la señora porque ella como que me pidió la información y yo le dije que si tenía un computador y ella como que hizo el proceso. El caso fue que me dijo, bueno, está bien, entonces te espero el sábado porque es de un restaurante, entonces el sábado te espero para que podamos hablar y cómo podemos hacer. Entonces, sí, definitivamente sí se puede. Tendríamos que tratar de la forma, ¿no? Igual. Todos ustedes deben tener muchas experiencias y la idea es que las compartan con nosotros.